Desde antiguo, los vaqueros de Alzada, con su sentido nómada de la existencia, han marcado la vida de esta comarca de Asturias. Por su identidad transhumante, el ganado les ha marcado también tiempo y lugares. En verano, la vida transcurría entre las zonas de pasto y las brañas de alta montaña. Mientras que con la llegada del frío, todo indicaba que había que alzar la casa y llevarla hasta las brañas de invierno. Esta comarca, enmarcada entre el mar y la montaña, guarda la historia de una cultura lejana. Bienvenidos a las Rutas de Ambrosio por Territorio Vaqueiro. Vaqueiro se extiende entre los concejos de Tineo y Valdés, donde me encuentro. Me he venido hasta Paredes porque este valle, formado por el río Esba a través de los siglos, todavía ve a vecinos que, como Tito y Anita, mantienen vivas e intactas las tradiciones vaqueiras. Chuli, vente. Chuli. Chuli, vente, anda. Ven, Chuli. Chuli. Yo entro despacito, porque a través de todas mis rutas yo ya sé que las ovejas son muy miedosas, así que voy a hacer caso de Tito a ver si entran. Chuli. Venga. Chuli. Chuli. Shh. Chuli. Tito. Venga, ¿Te ayudo? Chuli. Ya no va. Las ovejas son muy miedosas, así que me voy a acercar yo. Es que te moviste tú. Es que ya ves, Tito, es que parece que no sé nada. Pero bueno, vamos de a poco a ver si la podemos encontrar. Tito. ¿Qué raza de ovejas es esta? La Salda Primitiva Vaqueira. Fíjate si tiene nombre, ¿eh? ¿Y qué características tiene esta oveja? Que son muy fuertes, muy sanas. Es de lo mejorcito que hay. Pero estas son primitivas vaqueiras. Sí. ¿Tú también? Casi. ¿Quiénes eran los vaqueros? La gente que nacía en los altos. Los vaqueros son aquellos pueblos altos que están por debajo de la niebla y los que hay para este lado, para Aristébano y Caborno. Sí. ¿Y los que están abajo? Saldos. Saldos. Sí. Vaqueiros y Saldos. Sí. ¿Y tú eres? Mitad, mitad. Me imagino que con esta lana tan buena, los vaqueiros tenían más que abrigo, ¿no? Se las ven mulliditas, ¿eh? Eso sí, que frío no creo que pasen. No, no, no. Tito, ¿qué comían los vaqueros? De lo que tenían. Tenían gochos, mataban alguna oveja, hacían grupo, potaje. Pero comían bien, pero comían, sí. Estaban fuertes, que tenían que trabajar mucho. Tenían, entonces, ovejas. Sí. Tenían gochos. Pitas. Tenían pitas, que son las gallinas, sí. ya voy sabiendo. Sí. ¿Qué más tenían? ¿Vacas tenían? Vacas, sí, claro, sí, claro. Si no, ¿de dónde salen los vaqueros? Claro. Tenían, ordeñaban las vacas, tomaban leche cuajao. Ahí se van, pero qué espectáculo. ¡Hala! Yo no sabía que eran así de ágiles, tú. Tito, las tienes re bien. Tengo muchas ganas de probar una receta vaquera. Pues mira, ahora la misma mujer estará haciendo grupo. ¿Anita? Sí. Pues no se hable más. Vamos sí. A ver dónde está Anita, porque yo ya tengo ganas de comer. La dona. ¡Hola! Pero qué cocina tan bonita, Anita. Bueno, la cocina no es muy bonita. Bueno, la bonita eres tú. Lo que tenemos aquí es muy buenos productos. Hombre, eso es importante. Lo más importante, claro. Yo creo. Cuéntame, ¿qué vas a cocinar? El grupo. El grupo. Pero primero tenemos que hacer el potaje. El grupo se hace con las sobras del potaje. Claro. Muéstrame cómo haces el potaje. Primero las fas. Sí. Ya las tenemos aquí remojadas. Echamos el tocino. ¿El tocino este es tuyo? ¿Es de aquí, sí, de la casa? Sí, es de aquí, de los cerdos de aquí de la casa. La morcilla. Uf. Que es imprescindible para el potaje. Y ahora echamos el lacón. Ahora echamos el agua. Y cuéntame, el potaje este, ¿durante cuánto tiempo se hace? Pues mínimo 3 horas. ¿Y quién te enseñó a cocinar?
de ver a mi madre. La verdad que las recetas que uno aprende cuando uno es pequeño son, creo, que las mejores. Lo que se aprende cuando es por necesidad no se olvida. ¿Tú eres vaqueira? Sí, nací en la Braña de Caborno. Y para ser una vaqueira, ¿qué es lo que uno tiene que tener? Oye, pues ser vaqueiro, haber nacido allí. Y ser trashumante, como fui yo, desde los 5 años. Por el monte, ¿eh? Por un sendero. ¿Qué cosas hacías? Cuidar las ovejas. Y luego aprendí a afilar y aprendí a hacer calcetines. Hablando de arte, Tito mío, ¿qué estás haciendo? Preparando la madera para hacer un cesto. ¿Un cesto como esto? Sí, de castaño. ¿Que es típico de los vaqueiros? Sí, se usaba para muchísimas cosas los maniegos. Para llevar la merienda, para sembrar las patatas, para recolectar el maíz. ¿Qué madera utilizas para hacer los cestos? Avellano, castaño, fresno, roble. A mí hay algo que me llama la atención, que está hecho con... Lana de las ovejas xaldas que tuvimos viendo las primitivas. Tiene pinta de ser calentitos. Quita el frío y evita el calor. ¿Y no pican? No. Anita, dime. Entonces, este es el potaje que ya está hecho. Con esto, entonces, haces el grupo. Sí. Voy a comer un poquito porque obviamente lo tengo que probar. Ahora, Anita, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a freír los torrenos para hacer el grupo. ¿Vale? Se nota ahí todo el sabor. Primero, las faves están súper mantecosas, se desarman en la boca y tienen una piel muy fina. Esto está de maravilla. Pero también hay que saber cocinarlo, ¿eh? No es solo tener las cosas. Por supuesto, por supuesto. Ahora Anita está friendo los torreznos, claro. Sí, para hacer el grupo. Y entonces le está sacando la grasa. Esa grasa la vas a tirar porque eso engorda, ¿no? No, pues qué va. ¿Y qué haces con esa grasa? Échala al potaje para hacer el grupo. El grupo tiene el potaje más la grasita de los torreznos que hemos desgrasado. Una vez que el potaje está ahí bien caliente, ¿qué le agregas? Pues harina. Es una bomba calórica para aguantar los inviernos fríos y duros de acá, de Asturias, ¿no? Era de aquí, de los pueblos de aquí, de Asturias. Hombre. De los pueblos altos. Esto te calienta hasta el alma. Al final, lo que tienen los pueblos vaqueiros es esto, ¿no? Lo que nos dejan, la magia de vivir en sitios como este. Y, por supuesto, recetas como la que me está haciendo la Anita, que vamos, va a flipar. Anita, qué rico está esto, por favor. Ahora que Anita ya terminó su grupo, mi amigo Tito ya está con sus cestos, yo creo que puedo seguir, después de comerme este plato, tras los pasos de los antiguos vaqueiros. Cuéntame, ¿qué relación había con los paisanos de las aldeas? Relación teníamos. ¿Y por qué había pique entre chaldos y vaqueiros? No sé. A mí me han contado, a ver si será por ahí la cosa, que claro, los aldeanos, ellos pagaban los impuestos, hacían sus cosas y demás, entonces tenían a la iglesia bastante contenta. ¿Pero qué pasaba? Venían los vaqueiros, que eran nómadas, y claro, se movían, entonces no pagaban impuestos. Ahí ya no te lo sé yo decir. En la aldea de Braña Seca, en plena Sierra de los Vientos, parece que el tiempo se ha detenido. Apenas quedan 7 casas habitadas, pero en el siglo XVI, los vaqueiros de Alzada pasaban el invierno en estas brañas con la mirada perdida entre campos, ganados, valles y mar. Muy cerca, camino del Cantábrico, en las losas de la iglesia de San Martín de Luinia, rezan los límites impuestos por los saldos al pueblo nómada de la comarca. No pasen de aquí a oír misa los vaqueiros. Yo, por mi parte, aprovecho que estoy muy cerquita de la costa para desviarme hasta Cudillero, uno de los pueblos más bonitos de esta tierra.
El mar siempre ha sido para este pueblo una fuente de vida. Los pisuetos, como se los llama a los habitantes, no estaban tan aislados como los vaqueiros, pero aún así han tenido que aprender a conservar sus alimentos, dando así lugar a uno de los platos más típicos de la comarca. Efectivamente, me he venido hasta Cudillero a probar un buen curadillo. ¿Qué pasa, Ramón? Hola, Lolo, ¿qué pasa? Nada, mira, venimos de la mar y mira que pescamos. He tenido suerte. ¡Lolo! Aquí te traigo el curadillo que pescamos en Cudillero hoy. Mira. Eso no es curadillo, eso son... Sí, ese aquí es poco. ¿Estos son tiburones? Son tiburones, escualos. ¿Cómo es que la gente se empezó a comer este pescado? Los pescadores comen el pescado. El que haya. Sí, el que haga. Claro, pero esto no se coge aquí en la playa, esto se coge a mar adentro. Aquí tienes tres tipos diferentes. Sí. Por un lado, este. Aquí lo llamamos la pinta roja, que se pela y se come en crudo. En el sur, por Málaga y por ahí, en Cádiz, se come el cazón. Y esto se come igual. ¿Este otro? Esto lo llamamos aquí glayo. Ese también se puede comer en crudo. En crudo es sin curar. Sin curar. A eso te refieres, ¿no? Vale, sí, vale. Sí. Y tengo este, ya que se nota mucho más la diferencia. Sí, lo llamamos toca. En Galicia lo llaman pato. Tiene todo el sentido porque parece el pico de un pato. Y hay que tener cuidado con el espolón. ¿No ves que tiene un espolón ahí? Sí, dice, ay, 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 ¿dónde? Y eso tiene veneno. Si te pinchan, pasas muchos dolores. Lolo, ¿el curadillo siempre es de este pescado o puede ser con cualquiera? Con cualquiera no. Esta es clase que tienes aquí y alguno más que no tenemos. O sea, con la familia de los escualos. Eso, la familia de los escualos, sí. A mí me llama mucho la atención el tema de la piel. En los barcos, que eran de madera, se lijaba eso así. Mira, mira. Qué fuerte, o sea... O la cocina de carbón. Es como el cerdo del mar, digamos. Se aprovecha todo. Se aprovecha todo. ¿Cómo tenemos que hacer para secarlo? Hay que quitar las aletas. Sí. La espina. Tal como me lo estás enseñando a hacer vos, ¿te lo enseñaron a hacer a ti? Sí, 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 igual. Eso es de muy antiguo. 100 años o... Desde que hay pueblo. Desde que hay pueblo. Sí. Esa referencia me gusta mucho. Desde que hay pueblo Cudillero se come curadillo. Dime, ¿eres pisueto? Sí, pisueto es el nombre de cuando antiguamente se llamaba un aparejo que se llamaba pisioteiro. Sí. Y yo creo que viene la palabra de ahí, de pisueto, pisioteiro. Ajá. Un aparejo, dice, un aparejo de aquí en el puerto. Sí, de pescar merluza. Mira, eso se lo viste. No, pero eso no vale. Lo tropeaste. Mira, madre mira. Yo te enseño cómo se abre, mira. Mira, para que no se cierre el pescado, se pone así al sol. Qué loco, porque ¿eh? Si le quito los palos, esto se cierra. Claro. Y hay partes que entra no la se mosca secan. Y se estropea. Yo me imaginaba esto en un clima más seco, no en un clima tan húmedo. No, aguanta aquí igual. Aquí hay seco cuando hay aire. Sí. Cuando pega el nordeste, hay sol, hay siempre aire. Sí. Pues seca. Bueno, aquí tienes el curadillo, se lo das a Ramón. Ajá, que te lo va a curar ahí colgado. Me voy a ver a Churi, que está preparando un curadillo que te va a chupar los dedos. ¿Quién es la Churi? Mi mujer, ah, que prepara el curadillo de buenísimo. Está bien, está bien. Bueno, que dos raciones por lo menos, ¿eh? Vale. Ramón, ¿qué tal? Dime, Gonzalo. A ver, ¿cómo es esto del curadillo? Bueno, esto surgió muy antiguamente cuando aquí no se iba en todo el invierno a la mar. Había hambre, como se vivía de la pesca, y la única manera que tenía la gente en el invierno poder comer algo era conservando el pescado seco. El jamón de los provis. Para por el invierno. Jamón de los pobres. Para por invierno. Antiguamente, pues era lo que se comía. Claro, porque... No había neveras, no había nada, y era una manera de conservar el pescado y poder comerlo. ¿Cuánto tiempo puede estar esto colgado? Curando debe tener que estar para poder comerlo 6-7 meses. Y se come al año siguiente, más o menos. El plato sobrevivió y se sigue comiendo, ¿no? Ya te digo, es el plato típico de Cudillero, la cantidad de gente lo consume. Gracias, Ramón. Venga, que te preste.
que yo parece que te conozco, porque he conocido a Lolo, tu marido. ¿Qué tienes entre manos? El curadillo. ¿Así está seco? Sí. Y así es incomible. ¿Cómo hay que hidratarlo? En agua. Entonces, tú lo hidratas. Sí. ¿Y se queda así? Así. Lo puse ayer a la noche y hoy por la mañana ya estaba hidratado. ¿Y le has cambiado el agua? Y cambiando el agua continuamente, claro. Porque luego tienes que dar ahí con un cepillo para quitar que lleva colgado telas de araña y todo, claro. Pero qué sabia es la naturaleza, ¿eh? Hombre, por supuesto. Porque solamente secando ya tienes un método de conserva que es milenario, aparte. ¿Y qué cosas haces con esto? Puedo hacerlo con fabas, puedo hacerlo con garbanzos. Me recuerda a la empanada gallega de atún. Y la textura es un poquito más fibrosa, con lo cual se nota muchísimo la carne, la textura. También interesante. A ver, que aquí huele a curadillo, ¿eh? Que tengo hambre, tengo hambre. Venga, si hay fame, que no falte. A ver, que está bueno, está bueno. Puede decir, sí. Aprovecho mi vuelta al interior para detenerme en Cadavedo, un pueblecito de cuento entre Cudillero y Luarca. Impresionante desde abajo, pero sobre todo desde arriba, donde reposa la ermita de la Virgen de Regla bajo la mirada de los dos hórreos más bonitos de la costa asturiana. Y es que, al recorrer esta comarca, es fácil encontrar hórreos y paneras de madera construidos sin clavos ni tornillos. Sin ir más lejos, Ranón Valdés, mi próximo destino, está plagado de ellos. Un tiempo en el que el maíz salvó de la hambruna a toda Asturias. De él se utilizaba todo. Fresco se consumía, asado y con mantequilla. También se hacía harina, se alimentaba el ganado y además se utilizaban hasta los tronquitos. Se mezclaban con el cucho o boniga en asturiano y se hacía estiércol. Del maíz original, el que llevó hace siglos, no quedan prácticamente rastros. Pero yo por suerte estoy en Ranón Valdés, donde me esperan para ver el último de los cultivos. Elías, ¿qué estás haciendo? Hombre, Gonzalo, ¿qué tal? Pues estoy recogiendo las panoyas de maíz para llevar a la panera. Tenemos el maíz del país, el auténtico maíz del país. Es un maíz primitivo, primigenio. El que llegó de América están preservados. Lo conservamos de determinados refugios de unas brañas de aquí de Valdés y unos pueblos que son como auténticos tesoros, reliquias. Porque la mayoría de lo que existe ahora mismo es para forraje para los animales. No tiene la calidad que tiene este maíz. Tiene un montón de colores. Existen cuatro tipos, el maíz negro, el morado, el rojo y el amarillo. Por ejemplo, el morado destaca por su poder antioxidante. ¿Como los frutos rojos? Exactamente, podríamos equipararlo con unos arándanos o una cereza. ¿Y estos cuatro tipos de maíz no son el mismo maíz que el que comemos nosotros, el amarillo común? No, normalmente el que comes es híbrido, este es un maíz antiguo, un maíz que no existe prácticamente en el mercado. Es algo excepcional. Elías, ¿cómo haces para que estos dos colores estén en esta sola? Bueno, eso es una acción natural de la polinización. Es decir, el polen de unos maíces de un tipo se mezclan con el otro a través del polen, la espiga. Esto se llama candela y aquí está el polen. El viento y los insectos pasan de una planta a otra. Elías, más que Astur, pareces galeguino ahí, que estás hablándome del maíz como con tristeza. Porque es un cultivo en vías de extinción, porque tiene muchos enemigos, especialmente los animales salvajes. Aparte de los pájaros, los jabalís y una especie de tejón que tenemos aquí. Por eso tienes el cable. Ponemos un pastor para defenderlo. Sí. Y aún así, esta especie de tejón, que le llamamos melandro, es capaz de pasar por entre los cables y comerse casi todo el maíz. Vaya problema. ¿Y qué haces con todo esto una vez que lo tienes? Esto lo llevamos ahora a secar a la panera. Pues vámonos. Vamos para allá. Esto aprecia un montón. Este maíz
Es único, digamos. ¿Quién lo trajo? Bueno, aquí en la zona occidental, un señor que era el gobernador de la Florida, que se llamaba Méndez de Cancio, en unos baúles trajo las primeras mazorcas de maíz. Destacaba por su gran producción en relación con los otros cereales antiguos que había aquí en la zona. Teníamos como cereales de primavera el mijo y el panizo, que prácticamente desaparecieron, y como cereales de invierno teníamos la escanda. Llegó a suponer un 70% de todos los cultivos. Bueno, y ya, Elías, ¿no? Ahora tenemos que ir a llevar esto a la panera. Es una evolución del hórreo. Hace la misma función, que es almacén de grano para preservarlo de humedades y de roedores, para conservar los alimentos durante todo el año. Entonces, ya que estamos aquí, ¿cómo subo su... ¡Ah, amigo! Hola, ¿qué Gonzalo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Podemos subir? Sí, sube por ahí, mira. Entra por la puerta por y pasa ese puente y llegas pues aquí. Pues nada, sí. Mira, me ha salido redondo. Voy a conocer las paneras también por dentro. Vamos para allá. ¿Pero qué escenario más bonito? Yo que pensé que esto era una cosa así como muy básica. Ahí va el maíz. Estamos adentro de la panera. Ahora que está todo este lío montado, ¿ya qué hacemos? Pues ahora procedemos a deshojar las mazorcas, las panollas, que se llama, sí, en asturiano, esfollar. Antiguamente era una fiesta. Las familias, los vecinos acudían a ayudar a la casa donde se realizaba el esfollón. Entonces, ¿qué es esfollar? Es deshojar el maíz y prepararlo para enristrar, para secar en la panera. ¿Así como estoy haciendo yo? Y lo vas a apurrir al maestro enristrador. ¿Qué es apurrir? Apurrir es dar, entregar, preparado el maíz para enristrar. Eso es una palabra pues muy antigua. Ni la RAE. Pues maestro enristrador, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues aquí estamos cogiendo mazuños de panollas. Entonces, pueden ser grupos de 3, de 4, de 5. Y vamos haciendo una trenza hacia arriba. Que el maíz que se vaya curando, que lleva un procedimiento de varios meses aquí, que vaya curando. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto aquí? Esto aquí tiene que estar 3 o 4 meses, curando, madurando, secando. Antiguamente era entre enero, febrero, era el tiempo de curación. Una vez que se queda enristrado, el lugar es idóneo, que entra mucho fresco, mucho aire, y aquí sería el sitio ideal para que el maíz vaya curando y vaya cogiendo la tez que tiene que coger. Esto siempre fue una vida social riquísima, que es una pena que se esté perdiendo. ¿Este maíz sí o sí tiene que estar seco para consumirlo? Claro, tiene que estar en su punto ideal para luego llevarlo al molino y que salga la harina en perfectas condiciones. Yo estoy viendo que aquí sacamos un montón de hojas que no sirven. ¿Qué hacemos con ellas? La fuella, que llamamos nosotros en asturiano, las hojas. Pues esto tenía doble aprovechamiento, para los animales, pero también había otro uso importante, que era para hacer colchones. ¿Los vaqueros usaban esto para hacer colchones? No solo los vaqueros, sino aquí en Ranón se hacían colchones con hojas de panollas, que eran muy calientes. Mucho trabajo este, sí, del maíz. Antiguamente, los que participaban en el esfollón se les daba una especie de tentempié que se llamaba garucha. Y aquí te va a tocar un frisuelo. El frisuelo no tiene nada que ver con el crepe, porque el sabor del frisuelo es más de aquí, más nuestro. Hay que echar un cantarín, de paso que echamos un culín. ¿Qué vamos a cantar? Asturias, patria querida. ¡Hombre! Vamos a acabar con el Asturias. Asturias, patria querida. Asturias, de mis amores. Quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones. Una vez seca y molida, la harina de maíz ya se guardaba en paneras precisamente para mantener a raya a roedores y furtivos. Con esta harina, los vaqueros hacían una receta muy particular, la rapa, contundente, hecha con la harina de maíz y cebolla. Está prácticamente en peligro de extinción, pero por suerte, todavía hay gente que la cocina. Así que allá voy.
aparezco yo el monstruo de los maíces. ¡Teresa! ¡Hola, hola, Gonzalo! ¿Qué de maíz tenéis por aquí? Un poquito, un poquito. Por favor, es una bestialidad de cosas esto. ¿Qué receta me vas a preparar? Vamos a preparar la rapa, que es típica de esta zona, pero de esta zona nada más. ¿Esta zona qué es? La comarca Baqueira. Su base es el maíz. Hacemos una masa. Lo primero que hacemos es picar la cebolla. No hace falta ni que sea muy pequeña cortada ni muy uniforme. Simplemente, pues eso, cortadita a trozos. Esta decimos que es nuestra pizza asturiana. Una de las principales bases que tenía la comida asturiana estaba basada en la harina del maíz. Ahí había una enfermedad que se llama la rosácea, que es producida por la cantidad de harina de maíz que se tomaba y no otra serie de alimentos. Entonces, en la olla tenemos la cebolla, el tocino, agua, eso cocinó durante una hora y lo tenemos que dejar enfriar para poder hacer la masa, ¿no? Exactamente. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son las características más importantes de la comida vaqueira? Lo que caracterizaba a esta gente es la transhumancia. Por el invierno vivía lo que es en la aldea, en sus casitas, y luego por el verano cogían su ganado, todos sus enseres, lo cargaban todo y se iban a la montaña. Casi su ganado pastaba, lo podía alimentar, lo podía matar y tener alimento para el invierno. Claro. Veo que aquí tienes otra harina que no es la de maíz. La harina de centeno, ya sabes que es una gramícea, que se usaba antiguamente muchísimo porque no tenían tanto trigo como claro. Tienen ahora. El centeno es primo hermano del trigo. Tiene gluten también, entonces me imagino que aportará una textura diferente a todo esto. Exacto. Y entonces, ¿con la hoja de berza qué hacemos? Uy, pues ahora la vamos a poner de base para hacer la rapa. ¿Me traes la pala, por favor, Ambrosio? Vale. Una buena pala de madera y bien de panadero. Sí, sí. ¿Y qué hago? ¿Te la dejo aquí? Ahora le vamos a echar un poquito de centeno, más que nada para que la berza luego resbale en el horno. Ah, amiga. Claro, por eso le dicen la pizza asturiana. Claro. Pizza hawaiana is my cup of tea. Pues ya está, yo con mi pizza asturiana voy a buscar a Pepín. ¡Ea, hasta luego! ¡Hasta luego! Pizza hawaiana, will you marry me? Pepín, hola, mira Gonzalo. Que te traigo, una rapa. Vamos a meterla en el horno, que es donde hay que meterla. Vamos a arrollar un poco. ¿A cómo? Arrollar en asturiano es hacer esto que estamos haciendo, es preparar el horno, calentarlo, ponerlo a temperatura de unos 400 grados, para meter la rapa. Es una cocción rápida, digamos, nada de andar secándola. Y se hace con esta madera, que esto es el tocho. Es la madera que se utiliza para arrollar. Es una madera que es de crecimiento lento. Uh-huh. Es de monte bajo, es muy corriente por ahí, por todos los montes de aquí de Asturias. Es una madera que da bastante calorías, es una de gran poder calorífico, porque es densa. Suelta unos aromas muy ricos para los productos que se cuecen en el horno. Te da el gusto a la madera. El gustito de esa leña, que a todos nos gusta. Me has dicho 5 minutos nada más, y estos 5 minutos no, ¿eh? Hay que esperar entonces a que se churrusque bien y ya comemos juntos toda la familia vaqueira. Vamos a ver si está ya, que seguro que se nos quema, a ver. Ya tenemos una aquí a punto para sacarla. Se siente muy, muy bien la presencia del maíz. El maíz es dulce, pero luego está la cebada, que como es un poquito amarga, ya equilibra más los sabores. Esto no cansa para nada, porque está súper, súper crujiente por fuera y por dentro es una cremita. Mm. Eso sí, yo, estando aquí en Asturias, dije, bueno, va a haber sidra. ¿Qué es esto? Para tomar la rapa es un producto bastante fuerte, que lleva tocino, la harina de maíz, que también es un poco pesada, y la leche lo que hace es hacerla más digestiva. Leche de la de verdad, ¿eh? Fíjate cómo ensucia el vaso. Bueno, nada, entonces, rapa y leche. Y leche. Qué maravilla la rapa, que se hace con maíz del país. Me encanta. Dejo el consejo de Valdés y entro en el de Tineo, camino al pueblo del mismo nombre.
Al hacerlo, atravieso la ruta del Fielato que los vaqueiros de Alzada recorrían para subir a las Brañas desde el Valle de Paredes hasta Aristébano. En este pueblo fronterizo entre concejos, cada último domingo de julio, en la capilla de la Divina Pastora, se celebra una boda tradicional según la cultura vaqueira. Para los vaqueiros, el viaje hacia las Brañas de alta montaña era una auténtica fiesta. Sin embargo, cuando tenían que bajar a la costa en pleno invierno, se llenaban de tristeza. No obstante, aprovechaban esa época para preparar el sustento para la feliz transhumancia. Yo voy a ver cómo se hace el chosco de tineo, un auténtico aprovechamiento del gochu. Graciela, vamos a hacer un chosco de tineo. Muy bien. Un pedazo de carne, ¿no? Sí, este es el cabecero de lomo. ¿Qué cerdo es? Cerdo blanco de la zona. Ajá. De tineo y... Vaqueiro. Y Asturias. Hombre, sí, claro. Todo lo de Asturias es rico. Tenemos lengua también, de cerdo. Sí, todos los choscos de tineo llevan una lengua y simplemente son estos dos productos la materia prima para el chosco. La gente cuando va a probar el chosco nos dice, uy, pero tiene lengua eso, no me gusta. Pero luego lo prueban y cambian de opinión totalmente. Y una vez que el chosco está cocido, pues prácticamente, vamos, identificas que es la lengua, pero no ese sabor fuerte, sino es mucho más suave. Veo que has hecho cortes, ¿sí?, grandes. Sí. ¿Y las lenguas las vas a cortar también? No, la lengua va entera. Ahora lo vamos a adobar con sal, ajo y pimentón. O sea que es un adobo básico. Nada, este es como se hacía antiguamente en todas las casas de la zona. Los vaqueros sí que sabían ya, aparte que el pimentón tiene propiedades para cuidar, digamos, el proceso de curación. Sí, es un conservante y bueno, y aporta mucho sabor y le da el aroma característico del embutido. ¿Y el chosco es un ingrediente o solamente se puede comer como producto? O sea, ¿yo puedo comer el chosco, por ejemplo, en guisos o...? Antes se utilizaba, se reservaba mucho para las fiestas de verano de cada pueblo, de cada zona. Ahora ya es un producto más introducido diariamente, que se consume pues en frío, en caliente, lo introducen en platos, en croquetas, en cachopo, que está ahora de moda en Asturias. ¿Cómo es que yo tengo este color y tú lo tienes tan clarito? Pues nada, ahora nos toca ir al ahumadero, que es donde coge el color. Ya decía yo, porque es que tiene un, aparte un olorcito, madre mía, está buenísimo. Ay, al oso, mezcáralos, como un cuerpo, respétalos, comer ya. ¡Hola! ¿La que tienes montada aquí? Aquí es el ahumadero. ¿Qué madera es? Esta es madera de roble. O sea que madera de la buena. Zona, sí, además de la zona. Huele súper bien, súper bien. Sí, le aporta un sabor muy característico al chosco y al embutido de toda esta zona. Esto también lo hacían los vaqueiros, ¿no? Claro. ¿Ahumaban ellos? Sí, sí, sí. Esto sí que sabían vivir bien, fíjate. Aprovechando todo el cerdo, ahumando con la línea del lugar. ¿Esta es la mesa donde vamos a dejar el chosco? No, lo llevamos para la planta de arriba. Aquí solamente arrancamos el fuego. ¿Para la planta de arriba? Y nos vamos para la planta de arriba. Madre mía, tienes aquí una montada. ¡Uf! ¿Qué humo queda aquí? Aquí nada, venimos a colgar lo que es el chosco, lo dejamos ahumando unos 8 días, luego tiene que estar otros 8 reposando. Ya después de esos 8 días y 8 días, 16 días, ¿ya lo podemos comer? Ya lo podemos comer. Y tú también estás para reposar, aquí no se puede estar. Aquí no se puede estar. Madre mía. Hay que marchar. Venga, vamos a comerlo, que aquí nos estamos ahumando nosotros. Hombre, Alberto, tienes aquí una fogalpito
nosotros tenemos aquí el chosco ya listo, preparado para un picnic. Bueno, el queso fuegalpito es uno de los quesos más antiguos de los que existe documentación. Se utilizaba ya en la época de los griegos como moneda de cambio y es un producto básico que se hacía en las casas y luego hacía el queso fuegalpito rojo que estás probando. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que tiene que le da el color? Lo que lleva es pimentón dulce y un poquitín de pimentón picante. Se curaba en las paneras, en los hórreos, el queso aguantaba 3, 4, 5 meses. Este queso es único. Tiene una densidad que te inunda la boca. Se nota muchísimo el sabor de la leche porque es suave, no es picante como los quesos de oveja o los de cabra. Es leche de vaca de la zona. Aquí estamos en una zona privilegiada. Estamos a 800 metros de altitud. Tenemos unos pastos muy ricos. ¿Qué tipo de vacas son? ¿Las vaqueiras? Vaqueiras, sí. Vaqueira primitiva de aquí. Exactamente, exactamente. Está buenísimo. Eso sí, tienes que tener sidra al lado, porque es que si no, no baja. Hombre, la palabra fuegalpito, lo que significa en asturiano, aunque hay mucha discrepancia, sería ahoga el pollo, digamos. Es un queso que se atraganta en la garganta. Esto ya sería un picnic astur, ¿no? Ya hasta ahí llegamos. Pero con el chosco la completamos. Se cuece el chosco, se aprovecha el caldito del chosco con las patatas y así ya es un plato contundente. Se nota mucho el sabor del pimentón, del ajo, el cerdo blanco. Acompaña muy bien porque al final se deja llevar por todos esos sabores y la lengua tiene una textura única. Me encanta este picnic vaqueiro, pero para completarlo me parece que voy a hacer como Alberto y voy a tirar piedritas, ¿no? Así como cuando éramos jóvenes. Vecina, apaga la radio que tengo el gato muy malo. Y empieza la partida, me juego unas palabras, tú lo apostabas todo a sostenerme la mirada. El Dorado Astur pasa por el río que atraviesa el pueblo de Navelgas, el final de mi viaje. ¿Qué ha pasado otra vez? En el pasado, el oro que encontraban los obreiros se vendía a los dentistas de Luarcas para hacer dientes. Iban tus pupilas dilatadas. Ahora te das con un canto en los dientes y en una jornada de bateo encuentras unas pepitas que brillen. Dices que no sabes bien si vienes o si vas, que mueres cada noche y renaces cada día al despertar. Y aunque te gusta el campo, eres un ratón de ciudad. Que tú lo que quieres es viajar hoy y vivir alejado de la cruda realidad. Hasta Navelgas no se venía solamente en busca de oro. Por aquí pasaban los vaqueros de Alzada en su paso en la transhumancia desde las brañas de invierno hacia las de verano. Aquí aprovechaban y se hacían con abastecimientos, repasaban su habituallamiento y además venían a la única forja que hay en el pueblo. César, eres el herrero oficial de los vaqueiros. Como me han dicho que hoy ibas a cocinar... ¡Hala! Con una pedazo de cuchara. Un pedazo de cuchara, lo que aquí llamamos en dialecto vaqueiro una garciecha, para sacar cualquier tipo de pote o cualquier tipo de caldo. Pues la garciecha, me gusta, ya que estoy aquí en territorio vaqueiro. Todos los vaqueiros venían a la fragua de mi abuelo a arreglar sus herramientas que usaban pues, para sus quehaceres diarios, ¿no? Sobre todo se reparaban muchas hachas para cortar la leña. Vale, a ver. El vaqueiro siempre fue principalmente ganadero, ya que era transhumante, era ganadero, no solía ser agricultor. Como se estaba moviendo continuamente, no podía dedicarse a tender las tierras, porque cuando se iba a la braña de invierno, a la braña de verano, el producto que se quedaba en la puerta y se quedaba solo. Exactamente. ¿No? Entonces... César, yo la historia de los vaqueros ya me la sé más o menos, pero todavía no sé por qué la gente les tiene así como un poquito de respeto y tirria, ¿puede ser? Fue un pueblo considerado como una de las etnias malditas de este país. Quiso ser libre e independiente. Y es evidente, ya que todas las brañas están en las partes altas de las montañas. Bueno, al final esta historia no terminó tan mal, ¿no? Porque entre Saldos y vaqueiros se llevan bien ahora. Sí, claro. De hecho, te hablo de hace 50 años, era muy difícil ver un casamiento entre un saldo y un vaqueiro. Estaba muy mal visto. Y ahora sí. Bueno, pues esto, como ves, ya va cogiendo forma.
Es un trabajazo este, ¿eh? Es un trabajazo, vamos a ver. ¿Ha cambiado mucho el trabajo este desde tu abuelo hasta aquí? Hombre, ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo ahora trabajo con un carbón que fue de las minas de aquí, que ya están cerradas, que se llama antracita, pero mi abuelo y mi padre tenían que hacer el carbón ellos mismos. Ellos iban al monte, arrancaban las cepas de una serie de arbustos, hacían un hoyo en la tierra, ponían a quemar dos días esas cepas, lo tapaban con tierra y después de dos días ahí quedaba el carbón vegetal. ¿Y cómo es que te has terminado dedicando a lo mismo, sabiendo que era tanto esfuerzo y tanto trabajo? Ha habido distintas facetas en mi vida. Yo me he dedicado profesionalmente al mundo de la música y he regresado aquí a retomar esta parte que me quedaba por realizar en mi vida, ¿no? El coger lo que hicieron mis antepasados, pero llevándolo a otro arte, ¿no? A la escultura. César, yo quiero ver tu arte, pero antes, primero, vamos a terminar la barcecha. Estoy en trabajo. César, esto sí que es un bodegón vaqueiro. Bueno, aquí hay un bodegón vaqueiro. Sobre todo hay mucha ruralidad, denuncias sobre el abandono al medio rural. Tengo entendido que Martín Berasategui tiene una escultura suya. Que se representa a una madre con un niño, con toda la sobrecarga de lo que era la mujer en el medio rural, ¿no? Con un barreño en la cabeza, un caldero en la mano, el niño colgado del otro brazo. Entonces, él cuando vio esa escultura, y cuando yo estuve con él, vio esa escultura, ha dicho, esta escultura se queda en mi casa. Porque esa es mi madre y ese niño soy yo. Pero bueno, tengo la suerte de trabajar con más de 20 restaurantes de la guía Michelin. Veo también esto que tienes ahí, una silla bastante peculiar y súper grande. ¿Para qué? En toda esta comarca, en todos estos chigres y bares tiendas que nosotros tenemos, que eran los que daban servicios a los xaldos y a los vaqueiros, había unos taburetes, los recuerdo desde niño y yo los veía como muy altos. Ahora puedes hacer las sillas de la altura que tú quieras. Nadie se va a sentar en ellas, o sea, que ¿qué más da que mida esto que mida esto, no? Mira, entre tanta forja, hablando de Martín Berasategui, la gastronomía y los restaurantes, a mí ya me dieron ganas de un tentempié, ¿no? Ya te lo iba a decir antes, a ver si vamos terminando para ir a comer algo, porque ¿sí? El tentempié a mí también me viene. Pues no sabe más. Vamos a comer algo porque me imagino que tú eres un hombre de buen comer. No tienes pinta ahí de ser un picha ahí, que no sabe nada. Los vaqueros eran tíos muy fuertes y muy bravos, ¿eh? Este es el pan que comían. Ya verás tú cómo está esto. Ya ves, así están de bien alimentados los paisanos. ¿Cuánto pesa ese pan? No sé, unos kilos, varios. Y esta es la manteca con la que lo vamos a untar aquí, hombre, de la tierra. Aquí se llama una manteiga. Date cuenta que este municipio, Tineo, es el mayor productor de leche del país. Con el recurso de la leche que se tenía, lo que se hacían eran quesos y mantecas, manteigas. La gente normalmente lo comía con azúcar o con miel. Nosotros sí lo vamos a probar con miel. Es que tenéis de todo por aquí. Ya lo creo. Por aquí, si no me equivoco, también había oro. Sí, además de este color. Tiene un color muy parecido a esta miel, a la miel de brezo. Esto sí que es oro. La verdad es que la sí miel que es oro. Está muy buena, sabe súper, súper bien. Yo he cumplido con mi parte. Sí. Nos hemos currado la garciecha para tu guiso. Y te voy a decir más, si me gusta, te tengo otra sorpresa vaqueira preparada para después. Acepto el trato. Eso sí, me llevo un trocito de esto para el camino. Venga, muy hasta bien. Luego. ¿Qué mejor escenario para cocinar que aquí, en una panera? Estamos en el medio de la comarca vaqueira y yo voy a intentar que me acepten con mi receta, que es unas faves con chosco de tineo. Vamos a hacer una mise en place bonita, la típica, para hacer un sofrito. Como el chosco de tineo tiene tanto, tanto, tanto sabor, la verdad es que yo no voy a ponerle demasiada floritura al plato. Simplemente voy a cortar unas aromáticas como para tener una base. Pimiento rojo y pimiento verde. Simplemente unos trocitos, los vamos a cortar también bien chiquititos en brunoise y esto va a aportar color y sabor. Recuerda que siempre las verduras bien lavaditas, bien limpias, lo que se hace es enjuagarlos bien, aclararlos bien y darles un poco de agua con limón o vinagre como para matar los bichitos que no han terminado de morir. Cuando empecé a pensar en esta receta, dije, vamos a hacer lo típico, digamos, que yo siempre come muchas faves y muchos guisos, pero con una vuelta de tuerca. En Asturias, como hay
tan buena materia prima, obviamente, no hacen sofritos por lo general para terminar haciendo los guisos. La típica fabada, se pone todo en la olla y se hace solo. Nosotros vamos a hacer un sofrito y a partir de ahí vamos a hacer nuestro guiso. Esa es la gran diferencia y por eso es el estilo de Ambrosio. Ya tengo todas las verduritas bien cortadas y ahora lo único que me falta es ponerlas en la sartén y freírlas tranquilamente. Viste que hay gente siempre que en casa le gusta el ajo, no le gusta el ajo y demás. A mí me gusta cocinar con ajo, así que vamos a ponerle a esto. Para los amantes del ajo, acá se viene algo bueno. En lugar de cortar ajo por ajo y que te quede ahí toda la mano pringosa, vamos a cortar solamente la puntita para que queden al descubierto los ajos, queden bien juntitos y no se nos desparramen por toda la olla. Chorrito de aceite. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town. And one blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Vamos a sofreír sin sal, eso es importante, hasta que todo esto esté bien, bien clarito. Cuando la verdura ya esté bien transparente, vamos a agregar pimentón dulce y pimentón picante. Y fíjate, yo tengo unas fabas que he puesto en remojo ya anoche. No es tan difícil cocinar fabas. Fabas, cualquier tipo de legumbre. Simplemente tienes que tener en cuenta que la tienes que dejar por lo menos, unas 12 horas en remojo, en agua fría y en la nevera. Y le cambias dos o tres veces el agua y está genial. Con el último agua ya hacemos la receta. Así que tiene que estar bien, bien limpito, frío y así, para adentro. Cuando las fabas son frescas, por más que estén secas, se cocinan súper rápido. En una hora y media, dos horas, ya vas a tener un guiso. Pero cuando son más viejas, digamos, más secas y están más guardadas en el tiempo, van a tardar por lo menos unas tres horas y más. Todo depende. Cuando ya tenemos las fabas dentro, vamos a poner un buen caldo de pollo. Caldo de pollo, caldo de verduras. A mí me gusta de pollo porque agrega mucho más sabor. Tenemos un buen chosco, ¿eh? El chosco de tineo. Esto va a aportar un montón de sabor a mi receta. Vamos a cortar unos buenos trozos grandes, ¿eh? Para que no se nos desarme en la receta y para adentro. Bueno, y ahora las fabas tienen que cocinar por lo menos dos o tres horas hasta que estén bien, bien cremosas. Yo voy a seguir aquí con el cucharón que me regaló César, a ver si se le pega un poco de su magia y le gusta mi receta. ¡Ole tú! ¡Menuda sorpresa me has dado! Espero que mi plato te sorprenda igualmente, así de bien como tú a mí. Joder, qué producto tenemos, porque... ¡Ah! Estas fabas y este chosco, la verdad que compaginan de miedo. Puede ser un plato vaqueiro y asturiano perfectamente, pero vamos, con nota muy alta. Me habías dicho que tenías una sorpresa. ¿Esa es la sorpresa, la de la gaita? No, es que hoy he pedido a dos buenos amigos que estén aquí para cantar unas vaqueiradas. ¿Tú eres vaqueiro, vaqueiro? Por todas las esquinas. ¡Ole, que mira tú, que soy grande! ¿Cuándo se cantan las vaqueiradas? Bueno, las vaqueiradas eran reivindicativas de muchas cosas. Se cantaban a los de la aldea, a los de la aldea, a los de la braña, en los cortejos, entre mozos y mozas de aldea y braña. Porque cuando había fiesta. Efectivamente. Bueno, César, un poquito de música de fondo, por favor. Los vaqueiros viven por y para el ganado. Ellos se rigen por sus tiempos, pero mi transhumancia
se rige por los buenos alimentos que ofrece nuestro país. No soy saldo ni vaqueiro, pero sí sé apreciar a la buena gente, la buena comida y el buen folclore. Cuando curiaba las cabras, no monte de la Argumieta, también curiaba las fillas de cacarbón de Cheirieta.